Somos Bruch y Jota, ya los conoceréis, somos del equipo de investigación parapsicológica Última Frontera. Hoy nos hemos desplazado hasta la localidad de Chester, famosa por su circuito, sus carreras y sus grandes concentraciones moteras. Y aunque sepáis que nosotros somos aficionados a este mundillo, hoy no nos encontramos aquí por esto, ¿no? ¿Verdad, Jota? No, y no precisamente estamos para el tema de las motos hoy, estamos para otro tema diferente, para el psiquiatra. Con motivo de nuestra tercera investigación, nos desplazamos hacia un lugar desconocido y algo inquietante para nosotros. El psiquiátrico abandonado de Chester. Su construcción fue finalizada en el año 1989 y abandonado en 1995. Rodeados de vegetación, la vieja estructura del psiquiátrico y el esqueleto de la nueva ampliación del edificio detrás nuestro, vigilante y sin vida que jamás se terminó de construir, nos adentramos en la aventura de un centro hospitalario donde se albergaban niños, en el que posteriormente sufrió un incendio con víctimas y actualmente lleno de momentos emotivos en su interior. Con cautela, expectantes y extrañados por las sensaciones del ambiente en el interior, iniciamos la investigación. ¿Había alguien cerca de aquí antes? No, no estábamos nadie, no. Yo estaba allá, los tres. Y he escuchado los ruidos y me ha acercado. Nosotros estábamos ahí grabando, haciendo la intro. Pues nosotros estábamos aquí en el patio este que está aquí abajo y hemos escuchado los mismos pasos que estamos haciendo ahora. A lo mejor he sido yo al entrar. No, pero eran más cortos y como más y como corriendo. Bueno, no, consideráis vosotros que va a haber una. Nosotros estamos por allá abajo. Estamos justamente por aquí y hemos escuchado pues con unos pasos, pero como hay bastante eco no sabemos si de abajo o de arriba. ¿Pero habéis escuchado como alguien corriendo, caminando? Pasos andando de las pisadas estas, de cuando pisas, y se rompe el ladrillo y todo eso. Material que pisas. Unas pisadas pero muy tímidas, o sea, ha sido una pisada y hemos hablado y se ha parado. Yo he escuchado como un golpe y como un pequeño ruido. Después me he acercado para ver si erais vosotros los que estabais cerca, y justo se acercaba... No, ¿hasta dónde te has acercado? Nada, me he acercado a la puerta. Ya, pero entonces... No creo que sea, es que se ha oído bastante cerca. No, yo he oído un golpe y me he acercado por eso, justo Bruns se estaba acercando, que acababan de hacer la introducción, y... Podemos... Y se lo he comentado, digo, es que he escuchado un ruido, pero no sé si son ellos. ¿Podemos dar una vuelta por allá abajo para descartar que no haya ningún animal o cualquier otra persona? Vale, amigos, como habéis visto, no nos ha dado tiempo ni siquiera a poder empezar a hablar, que ya la fiesta ha empezado. Unos compañeros se han ido a hacer una pequeña exploración y han empezado a escuchar unos ruidos y tal, como habéis visto antes. Os habréis dado cuenta que una de las personas que hablaban no las conocéis. ¿Por qué? Porque es un invitado. A partir de ahora, en las investigaciones vamos a intentar traer uno o dos invitados para que veáis cómo trabajamos y así conocer el punto de vista de otra gente que no sea la del equipo. Se cuenta con nosotros un gran amigo, ¿vale?, que se llama Ryzen. Y no. Que nos va a contar un poquito, ¿tú has tenido alguna vez alguna experiencia de este tipo? No, nunca he hecho ningún tipo de reconocimiento. ¿No has estado nunca en un lugar abandonado de actividad? No, esta es tu primera vez. Sí. Y encima has sido el primero en captar unos pasos, en captar unos ruidos. Sí, han sido unos ruidos que, bueno, como esperaba antes, ya estaban por aquí cerca y nada. No. Como podéis ver, esto no es ni trampa ni cartón, no pretendemos hacer una película ni nada por el estilo, es tal y como lo vivimos. Es impresionante. Mira, tenían ojos de buey las habitaciones para controlar a los internos desde fuera. Sí. Cuidado, ¿eh? Las bañeras para hacer la hidroterapia. Sí, la madera tiene campo.
un nuevo aparatito que hemos añadido a nuestro equipo. ¿Estás grabando? Vale. Que hemos añadido al equipo, que es un sensor de movimiento, ¿vale? Cuando algo pasa por delante, hace un sonidito y especifica, pues bueno, si hay alguien o yo qué sé, cualquier cosa que pudiera pasar. Vamos a intentar buscar la habitación esa que estaba acolchada y lo pondremos aquí a ver qué pasa. Sí, a ver, cuentan las andadurías que el incendio lo provocó una enfermera o una interna, eso no sé si tiene muy claro, y que la misma persona que provocó el incendio se quedó atrapada en el incendio. Por tanto, podría ser que aún estuviera recorriendo estos pasillos, ¿eh? Entonces, la zona quemada es una zona importante. Y además, la habitación acolchada se suponía que estaba en esa zona. Entonces, si esto está quemado, no tiene que estar muy lejos. ¿Entonces podría ser la planta abajo? Podría estar la abajo. Vale, bueno, como os he dicho antes, tengo aquí el sensor de movimiento. Vamos a colocarlo en esta habitación. Esta es la habitación acolchada que se quemó y creemos que aquí podría haber una buena actividad. Entonces, vamos a activar el aparatito este. Ahora veréis, en cuanto lo quite, va a empezar a pitar esto. Vamos a colocar. ¿Tiene alguna así? Vale. Estoy probando que funcione. Vale. Ahora no va. Vale, sí que va. Lo que pasa es que tiene un retardo de unos segundos. Perfecto. Vale, y ahora lo que haremos será que también dejaremos la cámara. Después de dejar preparada la habitación acolchada para el experimento, nos dispusimos a alejarnos para no influir en el instrumental, pero después de recorrer no más de 2 metros. ¿Ahora de qué? ¿Ahora? Acaba de saltar ese sonido. ¡Otra vez! Dos veces. Vale, estamos viendo. Sí, habla. Que acaba de saltar el sensor de movimiento 2 veces mientras nos hemos alejado apenas unos metros. Ha saltado como 2 veces y además 2 veces seguidas, cuando en verdad el aparato tiene un retardo. A ver, vamos a hacer otra prueba. Vamos a ir de nuevo allí, a la zona de allí. A ver si vuelve a saltar. Si vale. Vuelve a saltar, una persona que se queda aquí y otro que se vaya para allá. A ver si es porque se nos vamos de aquí o porque quiere que estemos aquí. Perfecto, me parece. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a las fotos primero? Sí. Vale, vamos. Vamos a hacer otra prueba. Vale, tiramos. Andar bien y... Poco tiempo después, al realizar la segunda prueba... ¿Grabadora digital? No. Grabadora digital. ¿La tienes tú? No, pero yo tengo una. No, la tuya no, tío. La tuya, nana. Vale, pues espera un segundo y seguir intentando hablar o algo, decir algo. Además, la cámara estática pudo registrar estas 3 incursiones. Porque al acercarme le diga bien. Porque al acercarme le diga bien. Después de todo lo ocurrido en la habitación acolchada, Mima acompañó al invitado a realizar un recorrido por el edificio. No obstante, desconocían que en aquel momento la cámara de vídeo registraría 2 incursiones muy interesantes e increíblemente claras. Cabe puntualizar
que el resto de nosotros nos encontrábamos en el campamento base, analizando lo más sigilosamente posible lo recogido en la entrada anterior. Además, en cierta escalera, la cual después de los análisis determinamos como punto clave, pudieron escuchar un ruido extraño que provenía de la planta superior. ¿Lo has escuchado? No. ¿El tac ese? Sí, como un pequeño golpe. ¿El tac? Eso sí que lo he escuchado, el tac. ¿Estás grabando? Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a decidir a ir a un lugar porque antes han ido los compañeros Mima, han ido con el invitado, se han pasado por un sitio que han dicho que más o menos que podría tener algo de actividad. Entonces vamos a ir, vamos a poner todo el equipo ahí a grabar, grabadora de voz, estática, vamos a hacer fotos, vamos a incluso dejar una pelota por si acaso pudieran, no sé, jugar con ella o lo que sea. Y llevamos el MF también, así que vamos a ver qué vemos por ahí. Pudiendo ver, es un sitio peligroso, no recomendamos que venga gente porque podría tener problemas de que se le caiga algo en la cabeza, tropezar, caer, muchas cosas, ¿eh? Hay que ir con mucho ojo cuando subimos a estos sitios. ¿Dónde podría estar ese sitio? ¿A dónde? ¿Pero junto a Antonio Martínez? Por aquí no creo. Espera por allá. Más te guste, joder. Vamos a hacer un pequeño vistazo a ver si. Se vea esta zona. Mira, ¿no has visto las escaleras? Bueno, ¿qué es esto? Mira, bueno, esta zona es una. Zona de ruida, ¿eh? Algo raro. Raro para ver dentro de un psiquiátrico, ¿no? Sí, parece que hay una zona más antigua. Sí. Y esto está tapiado, o sea que esto estaría libre, todo esto de aquí. Y hay un cristal. Sí. El espejo. El espejo. La zona para las manos. Esto también podría ser baño público, digamos, para visitantes y eso, ¿no? ¿Quieres decir? Quizás con el tiempo que estamos desde que hemos. Vale, vamos a buscar el pasillo y vamos a plantar ya el material. Te llevo las velas también, ¿eh? No, la dejaré aquí encima de la maderita esta. Vale, ahí se ve algo más.
Pero yo creo que deberías traer y deberías enfocar desde aquí la linterna. Si os fijáis con atención aquí, puede apreciarse una pequeña luz desde la zona exterior, la cual, como podéis comprobar en la imagen inferior, no debería haber nada que pudiera producirla. Empieza la estática y se quedan solas las máquinas, grabadora y sensor de movimiento. Por aquí, ¿no? Vale, nos encontramos ahora mismo en el campamento base. Recordáis que hemos dejado antes la cámara, la grabadora de voz y tal. Nos disponemos ahora a recogerlas. Vamos a dejar aquí los compañeros en el campamento. Se viene Raisen con nosotros porque va a llevar en la mano él mismo el medidor de temperatura, con el cual vamos a ver si hay algún cambio que merezca la pena saber. Vamos para allá. Vamos a recoger todo el material este. Lo devolveremos al campamento todo. Acuérdate de documentar el tiempo de grabación. Vale, vamos a devolver todo esto al campamento. Y planificaremos ya una incursión nocturna, porque todavía es bastante de noche. Así pues, iniciamos el primer recorrido nocturno por el edificio, en el cual obtuvimos dos interesantes incursiones más. Pues mirando el medidor, tú ves continuamente mirando el medidor, a ver si... Vale, primera sesión de preguntas. Te era con este pasillo, ¿eh? ¿Qué marca de temperatura? Más o menos 18 aproximadamente, ¿no? Una media de 18. ¿Y esto? Vamos a entrar por aquí. Qué frío el trabajo, ¿no? Sí. Frío, ¿eh? Aquí, pero aquí ya no. Es verdad. ¿Es justo aquí en la puerta? Deberíamos ir a una zona así un poquito céntrica, ¿vale? Del edificio, quedarnos parados y a ver si podemos ir abajo. Sí. Hostia, oscila muchísimo, tío. O sea, es que antes he tenido un cambio raro. Bueno, no lo no voy a considerar. He oído un clac por ahí. Sí, por aquí atrás. ¿Sí, verdad? ¿Ha sido un clac? ¿Ha sido por ahí? ¿Por allí? Por esta zona. ¿Por aquí? Yo creo que era por ahí. Por la fundación, de allí, y por el techo. ¿Verdad? Y va a ser un clac. A lo mejor algo que se ha sentado donde es como... Sí, a lo mejor, ¿eh? Sí, abajo cuando vemos los huecos aquí,
silencio, así si escuchamos algo. Sí, voy a dejar la grabadora. Sí, por aquí, pasando por ahí, es por donde yo he notado antes, cuando hemos subido. ¿En la sala, verdad? Sí. Es donde os he dicho antes que he notado algo en el estómago. En esta primera entrada no hemos registrado ningún tipo de actividad, o al menos tampoco hemos escuchado ruidos, ni pasos, ni nada. Nada más extraño que alguna sensación que otra que podría haber sido sugestión. Y por otra parte, la única cosa extraña que hemos podido captar es el tema de la batería de la cámara. Hemos estado grabando y teníamos prácticamente todos los puntos llenos, toda la batería llena, y en el último momento que hemos tenido que retrasarnos de la investigación y volver a la base es por el hecho de que la cámara se ha apagado automáticamente. Lo hemos vuelto a mirar y al parecer es la batería que se ha descargado completamente. La batería está cargada esta misma tarde, con lo cual se ha utilizado para hacer una introducción de unos 5 o 6 minutos, grabar un par de incursiones por la zona, pero poco más. Una batería cargada que debería durar, según la misma videocámara, unas 3 horas y 23 segundos aproximadamente con HD. Con lo cual, por ahora, es lo único extraño que hemos vivido, salvo lo que hayamos registrado en la grabadora digital y en el audio de la videocámara. Claro está. Ahora vamos a documentar la preparación de la batería de la habitación acolchada. Antes hemos tenido un fuerte golpe allí, pero bueno, en ese momento la cámara no ha funcionado para poder grabar. No se ha encendido hasta ahora, hasta 5 minutos después o no sé. Le vamos a registrar cómo se está preparando la habitación acolchada para que se quede en primer momento libre solo para registrar. Y después... Más. Vale, a documentar antes de empezar nada, que estando aquí preparando todo el tema de que vamos a hacer ahora, lo que es la experiencia de aislamiento, estando aquí todos preparándolo y tal, hemos escuchado como que haya un bloque o un golpe muy fuerte, además lo hemos oído todos, no ha sido nadie, y ha sido algo físico realmente fuerte, lo hemos oído todos, estamos todos de testigo. Nada más dicho esto, ya ahora vamos a proceder a hacer la experiencia de aislamiento. En este caso va a empezar Mima, ¿vale? Va a hacer una experiencia de alrededor de unos 10-15 minutitos. Nosotros nos vamos a alejar bastante, por eso vamos a abandonar el campamento un momento. Y nada más. Vamos a ir a la habitación, Mima, a acomodarlo allí. Un poquito más activo lo que es la experiencia, vamos a poner nuestro famoso sensor de movimiento
y a ver en este momento si salta o algo. Esto hará también que él se sugestione más y pueda a lo mejor entrar en contacto más fácilmente con estos seres. Está muy perfecto, perfecto, funciona a la perfección. Vale, ahora voy a poner la cámara de vídeo a grabar. ¿Estás preparado, Mima? ¿Estás listo? Sí, sí. No lo está, pero bueno, exacto. Adelante. Vale, empieza. Hay media hora de grabación, haremos unos 15 minutos, ¿vale? Nos vamos. La pelota también está en el suelo. Si hay algún movimiento, es posible que lo veamos. Venga, vamos para allá. ¿Se ve la cámara o la pelota? No. No se ve. No se puede bajar. ¿Me la pongo detrás? Que yo no la veo. Ponla por ahí al lado de la vela. Ahí la veremos. Perfecto, perfecto. Invita a que jueguen con ella. Funciona. ¿Vale? Vale, perfecto. Vamos para allí, cogemos las sillas y nos vamos a lejos. Muy ¿vale? bien. Venga. Mima, suerte. Venga, Mima. Cualquier cosita nos avisas, ¿eh? Vale. Si hay alguien aquí conmigo, que lo exprese, que si quiere comunicarse de alguna manera, aquí está la grabadora para que te podamos escuchar después. No venimos a hacer nada malo, solo venimos a comunicarnos contigo de una manera cordial, amigable. Si puedes comunicarte conmigo de alguna manera, te hemos traído un pequeño obsequio. Si está bendito. Si quieres jugar de alguna manera, mira. Nuestra intención es únicamente comunicarnos con un motivo. De alguna manera. ¿Quieres comunicarte? Ayudarte. Si está en nuestra mano. De alguna manera. No sé si no está. Son precisamente. Podemos comunicar contigo de alguna manera. ¿Has sido tú ese ruido? ¿Ese pequeño ruido que acabo de escuchar? ¿Eras tú intentando decirme algo? Si es tú, pues, me enamoré, ¿verdad? Si eres a ti, me enamoré, ¿verdad? Si quieres seguir comunicándote, la grabadora seguirá grabando, aunque los escuches y estén aquí con nosotros. Si quieres decir algo más, si quieres mover algo, seguirá grabando, aunque los escuches y estén aquí grabando, aunque los escuches y estén aquí grabando. Aunque los escuches y estén aquí. Ver cómo llegan los compañeros de fondo. Si quieres decir algo en este momento. Si quieres decir algo en este momento. De los pequeños instantes que nos quedan aquí solos. Pues nada. Se ha movido, creo que ha sido la libreta esta, la hoja esta, no lo sé. No sé si la cámara la capta o no. He escuchado primero como un pequeño roce en la pared o un golpecito. Y después como si se deslizara una piedra o esa hoja o lo que sea, un pequeño movimiento. La pelota en sí, si se ha movido yo no me he dado cuenta,
Y la vela tampoco. Pero. Vale. Pero bueno. Los golpecitos pueden ser los. El rap. Sí. ¿Con qué? Sería interesante que el próximo que se quede intente también interactuar con el tema de los raps. Que den sí. Un golpe para comunicarse. Unos sí, dos no. Porque a veces no son capaces de dar una voz, pero sí de hacer uno. Claro. No, ha sido un pequeño roce, como un pequeño roce a la pared, y como si se hubiese deslizado, es que juraría que ha sido que se ha deslizado esa hoja. No sé si la cámara la capta, esa hoja de ahí. Uh-huh. Vale, ya tenemos la... Bueno, sí, sí, la... Perfecto, pues bueno, vale, pues... El siguiente será Martí. Bueno. Martín. Va a intentar interactuar cuando quisiera que se haya acercado nuestro compañero Mima. Este es su turno y a ver qué tal lo hace. ¿No llevas otro Joaquín también? No, lo llevo yo, Joaquín. Vale. ¿Lo has activado la grabadora? No. Activarla ya directamente. Vale, ya está. Vale, activamos la cámara estática también. Muy bien. Perfecto, pues ya está todo en marcha. Te dejo. Que dejaré una linterna para si la necesitaras. Pues en caso. Para la vela la necesitaras. Vale. Vale. Venga, nos vamos. Nos dejamos la mano. Hasta luego. Gracias, nuestro compañero. ¿Estás aquí conmigo? Hasta notar. Si necesitas ayuda, yo puedo ayudarte. ¿Has sido tú ese ruido? ¿Estás aquí? ¿Cómo os llamáis?
Chicos, la cámara se ha apagado. Vale. De la soledad, ¿no? Tampoco hemos visto nada en concreto como para... Yo, sinceramente, creo en una cosa. Porque de vez en cuando alguna sensación puedes tener, sí. Pero no se nota nada más. No. Entonces, yo creo que si hay algo de actividad, es algo tan débil que no se puede manifestar, sinceramente. Porque algo hay. La gente aquí ha venido y ha escuchado las cosas, tío. Y el cascote puede haber caído del techo, vale. Pero el ruidito se ha escuchado Mima. El golpecito lo ha escuchado él. De vez en cuando nosotros hemos ido golpes. Hemos ido cosas. Yo creo que no tiene suficiente energía como para manifestarse. Y eso pues, también podría provocar los fallos que estamos teniendo con la cámara. Y esta no se puede apagar. ¿Está? ¿Está fundido? Sí, está fundido. Está fundido. Se acabó la batería. Vale. Pues nada, al parecer la experiencia de aislamiento no debe haber dado muchos resultados, al menos por ahora, lo que hemos visto. Aún nos falta escuchar las grabaciones, limpiarlas, analizarlas y todo. Así que de momento podemos... Y con esto... dimos por concluida la investigación de campo en el psiquiátrico abandonado de Cheste.